¿Qué tal amigo? Buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Bienvenidos una noche más a repasar las noticias del motor del día, todo lo que ha acontecido, para tener claro, sobre todo, qué grandes novedades nos estamos perdiendo en el día de hoy y que no han podido salir en noticias, pues por distintos motivos, quizás porque no me da tiempo a sacar todos los vídeos que eh, surgen o por cosas así. Así que bienvenidos todos una noche más a repasar las noticias conmigo. Vamos a ir poniendo musiquita... Y vamos saludando a todos los que estáis por aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro Sancho, buenas noches. El Chaparro. Alejandro, solo digo que si hay gente que se compra un Mini EV, no creo, porque no habrá gente ingenua que se compre este Polestar. Aunque solo hay un, un representante en ese segmento, el BMW X. Ahora, ahora comentaremos. El Gachaparro, muy buenas. Emilio Gemelo, muy buenas. CRJ, ¿qué tal? Ireti, buenas noches. Por el momento saludo. Pero no sé si me quedaré porque no estoy muy fina. Bueno, pues a descansar Ireti, no pasa nada. Neri, buenas noches. ¿Cómo estamos? Alberto González, buenas noches. Andrés 74, ¿qué tal? Carlos Pérez, ¿qué tal? Bienvenidos. Veo que estáis hablando entre vosotros. Eh, Jorge Cantera, buenas noches. Silverton es muy buena. Seduja, ¿en qué tal? Javi, ¿cómo estamos? Silverton, por estar 3, se va de precio. Ah, ahora comentaremos, no os preocupéis. José Carlos Alcalde, muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Javi? Con lo que vale, este tipo de gente prefiere Mercedes. Ahora, ahora comentaremos. Benisar, buenas noches, ¿cómo estamos? Bienvenido, eh, Benizar. Vamos a tener que pasar lista. Like número 7. Bueno, ya van 25. Eh, eh, man, ah, salto. Manuel González, muy buenas. Juan José, buenas noches. A ver si escucha bien el audio y todo. Sí. Eh, Juan José, buenas noches. Jesús González, muy buenas noches. Nino Delgado, muy buenas. Ricardo Oriseda muy buenas. Antonio Verdú, buenas noches. Pedro Starlich, ¿qué tal? Antonio García, gracias, perdona. Buenas noches, Alejandro Cortés. ¿Qué tal? Antonio S. García. Muy buenas. Manuel Martín. ¿Qué tal? Gaizka. Buenas noches. A ver si esto está. Sí, sonando. Sí. Eh, Ricardo P. Desde Bolivia. Muy buenas. Juan Luis Román. ¿Cómo estamos? Jorge Vivas. ¿Qué tal? Chris Rebo. Muy buenas. Eh, Gabo. Muy buenas. Desde Perú. Jaime Sanz. ¿Cómo estamos? Miguel Apuente. Muy buenas noches. Eh, eh, siempre te sigo muchas gracias niño delgado muy buenas soy yo soy el like número 11 Vaya, vamos por 34 poquito a poco va subiendo la cosa oye hay algunas noticias súper interesantes hoy eh, de fabricantes europeos de fabricantes chinos eh, muy interesantes de tesla hay dos noticias muy 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 interesantes de estas que quien no vea el directo, mañana le pondré esa noticia y, se la, y la, la verá bastante, bastante gente. Eh, David Bosner, muy buenas. Sebastián Ibarrola, ¿qué tal? Eh, Alejandro García, ¿qué tal? Alberto Almagro, buenas noches. Ricardo Pérez, pues va a Aparece que desapareció del mercado, sí. Eh, José Carlos, muy buenas noches. Eh, ¿Sabes si en Valencia el Alicante tiene MG4 para probar? ¿En Murcia o no? En Valencia hay. En Valencia hay. Eh, Kinko, muy buenas. Eh, bienvenido Francisco J. Garrido, ¿qué tal? David Roa también, buenas noches. Eh, Luis Amores, muy buenas en Twitch. Eh, Antonio Albach, ¿qué tal? Solín Boruga, muy buenas. Eh, Luis Amores, desde que dijiste que de arrancar una fotovoltaica hice un curso de instalador y llevo bastante trabajo y placas instaladas. En nada eh, que pueda haré canal respecto por culpa tuya. Me alegro, hombre. A mí, muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenido. David Roya te había saludado, Alberto Almagro, ¿qué tal? Antonio Ramírez, muy buenas. M. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos todos una noche más. ¿Cosillas interesantes en vuestro día de hoy o qué? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido vuestro jueves que parece un lunes? Porque es que esta es la otra. Esto de que de repente tengamos los días así mezclados y cruzados, la verdad es que suena. Que, 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 queda un poco raro, queda, queda un poco raro, ¿no? Esto de que hoy vuelva a ser lunes, eh, la verdad es que a mí me llama bastante la atención. Por cierto, he publicado esta tarde, os lo voy a poner, pues si alguien no lo ha visto, el vídeo de los consumos a 100 km por hora. Y claro, enseguida ha saltado pues, algunos comentarios que yo intento pensar siempre que son de buena fe, ¿eh? pero sobre eh, consumos y los resultados de las pruebas de consumos del MG4 a 100, que lo hago con el, la velocidad en el tacómetro a 105-107 para, para que la velocidad de GPS real sea 100 km por hora, y eh, en esa prueba pues, ha salido una media de 16,8 8 y enseguida ha alguien diciendo pues es que hay, eh, hay uno, el Skoda Niag... Eh, con lo grande que es a 90 solo hace 16,6 y claro uno dice hombre el es un coche que vale 15-20 mil euros más que el MG4 eh, Luxury a 90 no a 100 y poco a 90 te hace 16,6 cuando el MG4 a 100 y poco te hace eh, 16,8 pues posiblemente a 90 que yo no sé si me da la vida para hacer una prueba también a 90 porque, claro, es que hacer una prueba a 90 eh, tengo que hacerlo de noche, porque es que, es que a 90 casi no van ni los camiones, que ese es el problema. A 100 todavía puedes adelantar los camiones, pero es que a 90 eres un poco un peligro público en una autovía. Entonces, bueno, a ver si lo puedo hacer. Lo más seguro es que me toca hacerlo de noche, porque es que si no eh, va a ser peligroso. Pero posiblemente baje los del Skoda Niac, que sí, que es más grande, pero también es muchísimo más caro. Y si nos vamos a buscar los consumos de eh, Cupra. El Cupra Born eh, con la prueba 90 hizo 16.7 a 90, o sea prácticamente lo mismo que el MG 406. Vale, así que empezamos a ver dónde se empiezan a ajustar las cosas, no. Yo digo más que nada para que lo sepáis. José Fernández, muy buenas. Eh, ¿Cómo estamos? Paco Riera, en el concesionario de Alicante, tiene MG4 ZSV, hoy los has, los has visto, vale, muy bien, eh, no sé, yo sé que en Valencia hay, hay matriculado, eh, Chris Rebo, muy buenas con la batería, 111 kilovatios, ¿qué consumo tiene con las llantas? Eh, no hay ninguna batería de 111 kilovatios, perdona, el eh, consumo, ah, el Polestar 3, vale, 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 eh, ahora, ahora comentaremos, ahora comentaremos, Francis Gamer, muy buenas, que te he visto por aquí también, cómo estamos... Eh, bienvenido a mí, creo que te había saludado ya, pero te vuelvo a saludar por si acaso. Pues amigos, casi vamos a empezar las noticias, ¿no? Que luego siempre se nos, hace, se nos hace tarde. Así que vamos a empezar con la primera noticia, le vamos a dar a grabar. Primera noticia. Y amigos, primera noticia tiene que ver con el Polestar. Sí, Polestar 3, nuevo vehículo eléctrico de Polestar que se presentó ayer por la tarde. Yo tenía una celebración y no os lo pude contar, pero eh, viene con eh, cositas interesantes y además con comparativas interesantes a nivel de precios. Primero os voy a contar un poco características. Polestar ya sabéis que pertenece a Volvo, que pertenece a Geely. Polestar siempre ha sido el preparador de competición. Primero fue para rallies y luego fue preparador general de, de Volvo, y en este caso, pues ni más ni menos. Eh, desde 2017 empezaron a desarrollar el Polestar 1, luego el Polestar 2, que es el que conocemos ahora y que está en venta en España, y que poco a poco han empezado a sacar más coches. Bueno, por lo que nos han presentado en el día de hoy, estamos hablando de un coche que ofrece 360 kilovatios, que es el Polestar 3, 360 kilovatios. De potencia máxima, que estamos hablando de 482 caballos de potencia eh, con un tor de 840 newton eh, metro, lo cual le permitiría hacer de 0 a 100 en 5 segundos y eh, abrir una versión todavía más performance con 380 kilovatios. Tampoco es una diferencia eh, tan abismal. Que sería 509 caballos de potencia en este caso y que permitiría hacer de 0 a 100 en 4,7 segundos. Tampoco es una barbaridad, incrementa también el torque a 901, 910 Nm de par motor. Estamos hablando de un vehículo que curiosamente utiliza algo que enseguida vais a recordar que otro fabricante lo tiene, porque vamos a compararlo también a niveles de precios. Los dos modelos vienen con el single pedal, la opción de regenerativa máxima que te permite llegar a frenar en el coche, pero de estándar los dos pero también viene con doble clutch electric qué significa que lleva dos marchas en realidad una para la salida y otra para eh, digamos llanear eh, quién tiene este tipo de tecnología pues la tiene Porsche en el Taycan, que tiene una primera marcha que le permite eh, tener muchísima fuerza de torsión para las salidas rápidas y Luego, ya una marcha de uso normal dentro de un motor eléctrico, algo que tampoco es tan raro. Estamos hablando de un modelo de 4,9 metros de largo, 2,12 de ancho, son vehículo anchote, 1,62 de alto y una distancia entre ejes de casi 3 metros, 2,98. El Polestar 3 viene equipado con un paquete de baterías de 111 kilovatios hora que en ciclo chino da 6,70, o sea que serán. Fácilmente en ciclo WLTP, quitarle 100 y algo, 550 aproximadamente para la versión Dual Motor y para la versión Performance nos iríamos a 620 en ciclo chino, 620 kilómetros en ciclo chino, o sea que nos iríamos a unos 500 y poco en ciclo WLTP, que es el ciclo que utilizamos en Europa. Lleva la tecnología de conducción autónoma. De Nvidia Drive con el Pilot Pack eh, que tiene un asistentes, entre otras cosas, para utilizar LiDAR, fabricado por Luminar, uno de los mejores fabricantes, y todas las unidades de control de Nvidia para hacer el control de la tecnología. Eh, este coche eh, hará su debut presencial en el Salón del Automóvil de Shanghai en abril del año 2023, donde se podrá ver y toquetear más de cerca. Hoy ha sido una presentación que, aunque tenían modelos, pero eran prototipos no 100% acabados y del cual sinceramente una de las cosas que más me gusta es el diseño que tiene es un coche que se ve grande que tiene algunas características de diseño como ese alerón trasero y una boca de entrada de aire en la parte delantera que ahora veréis en el vídeo que me llama la atención para mejorar los flujos ya que al ser un sub pues buscan que redirija mucho los flujos de aire sin perder estilismo pero también tiene algunas cosas interesantes como un interior bastante minimalista doble pantalla en posición vertical un altavoz justo donde NIO, por ejemplo, tiene un asistente virtual en Nomi y velocímetro en la parte trasera del volante. Y bueno, eh, por lo que sea en la imagen, un Head -up display que lo más seguro es que sea en color. Además, el diseño se ve muy robusto y muy deportivo. Cámaras 360 y todas las pijadas que podamos necesitar. Vídeo: os voy poniendo el vídeo y os voy contando más características. ¿Por qué? Pues porque este coche. Eh, tiene una llegada prevista para el mercado europeo hacia finales de, del año 2023 y al mercado estadounidense para 2024. Claro, problema. El Polestar 3, el más barato que se vende en Europa, empieza en 90.000 euros. Ese es el problema que viene a precio de Post Taycan. Que para quien no lo sepa, un Post Taycan vale... El más básico, 91.024 euros. Claro, ¿está bien el coche? Sí, pero es que, por ejemplo, en el mercado chino, comparando el precio que va a tener allí con respecto a su competencia, el Nio ES7 cuesta la mitad. Cuesta la mitad, es un sub también y encima acelera en la mitad de tiempo de 0 a 100, solo por comparativa. Vale, así que veremos qué sucede. Se estima que va a salir a 89.900 euros el modelo básico en Europa. Eso es lo que dijeron en la presentación de ayer, y a partir de ahí los modelos van a seguir incrementándose. De diseño, me gusta. De prestaciones, parece que va a ir muy bien. De autonomías, por encima de 500 kilómetros, también va a ir muy bien. El pecado que tiene este coche es precio. Quizás viene para conquistar a aquellos usuarios que hoy en día compran un Volvo, un XC60, un XC90. Y quieren algo eléctrico de tamaños parecidos y prestaciones parecidas. Pues quizás sea ese el segmento, pero sin duda, para ser un Polestar es un vehículo relativamente eh, caro de precio o con un precio alto y que sin duda pues va a picar bastante. No sé cómo lo aceptará el mercado, no sé si se venderá muchísimo o no. Es cierto que las cifras de Polestar por ahora en España están siendo bastante discretas. Pero, pero bueno, a nivel de coche, me parece que es un coche con unas características interesantes, con un diseño muy bonito. Eh, lo que me sorprende es que tenga unos costes eh, tan altos. Y que además también la gente de Polestar haya confirmado que el coche no va a tener. Eh, no sé por qué el vídeo me da tirones a mí, espero que lo estéis viendo bien vosotros. No va a tener o no va a permitir tener. Eh. En este caso, un, o sea, Polestar no va a tener una versión o versiones de vehículos más compactos. Esto me ha llamado mucho la atención que lo hayan dicho en la presentación y han dicho claramente que no va a haber versiones de vehículos Polestar estilo Polestar mmm, compactos. No sé, no, no sé qué denominación podrían tenerle, pero Polestar compactos en principio no habría. Así que. Veremos cómo queda eh, este modelo y cuál va a ser la gama de Polestar y cuál es la filosofía de Polestar. Parece ser que el Polestar 3 sería el más asequible de toda la gama de Polestar en los próximos años y no es un vehículo excesivamente barato y además con unos precios con respecto a su competencia bastante más altos. Así que lo dicho, ni tan mal, el Polestar 3, bonito, pero sin duda a precios muy altos. ¿Qué os parece a vosotros? Eh. Eh, 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 eh. Mira, gracias Carlos por recordarme eso. Ahora, ahora os comentaré. Ahora os comentaré. Os comento, os comento. Tengo una noticia muy importante de MG que se me había pasado. Comentaros y que os puedo confirmar. Sí. Y voy a aprovechar en el cambio de noticia. Hoy. Día 13 de octubre, MG España ha abierto las siguientes concesiones en el territorio peninsular. Jerez, Granada, Huelva, Cádiz, Málaga y Tarragona. O sea, cinco en Andalucía y una más en Cataluña. Amigos, desde hoy, MG España cuenta con 55 puntos de venta y servicio técnico. En España y os puedo confirmar que para finales del año 2023 superarán los 100 puntos en toda España. No está nada mal. Es una cifra que me ha pasado esta tarde y se me había olvidado ponerlo como como noticia, pero que quería comentarla porque sí, eh, porque sin duda es una pasada lo que están haciendo y lo que están creciendo. Eh, José Andrés, Llore Chacón, muy buenas. Eh, Berto, el Marvel también tiene dos marchas. Sí, también tiene. Eh, es, es, sí, y no. Eh, más bien tiene dos motores. Es distinto. Hoy he visto un camión como descargaba Polestar 2 en Cornella? Muy bien. Si es que buscan muy buenas. El eh, Luxury en los intermitentes delanteros. Se podría hacer los huecos como conforto, pregunto. De renuencia. ¿Te refieres para entrada de, de aire? A ver, no canaliza tanto, no tiene un hueco tan grande como en el, en el resto de modelos, pero sí que tiene el hueco, ¿eh? eh hueco tiene. Es pequeñito, pero, pero hueco tiene. Este por estar lleva Android Automotive. Sí, eso no es ningún mérito. Esos es que no han querido desarrollar su sistema operativo. Eh. Eh. Jesús que Marín, no sé qué, qué has dicho. No, no te he entendido, perdona. O sea, eh, ¿Cómo no van a ser caros si con 250 caballos va sobrados y hace más kilómetros? Y sumarle esa batería, efectivamente. Y el tamaño del coche. Dios, me encanta este Polestar. 90 mil euros ya, no ya no me gusta. Joaquín Díez, muy buenas. Intocable para 99%. Efectivamente. Nino Delgado, bonito, pero caro. Pues sí. El R7, más bonito y más barato también es cierto, el MGR7 más bonito y más barato, lo que no sabemos todavía es si va a llegar al mercado europeo porque todavía no ha habido ningún tipo de confirmación oficial de que el eh, Marvel R vaya a llegar a, al mercado al mercado europeo espero, no sé si se ha quedado colgado no, no se ha quedado colgado el OBS, me estaba me está asustando un poco el OBS, no sé qué le pasa está un poco saturado, voy a quitar el vídeo a ver si es que le, se están pachando muy caro y muy bonito. El mismo grupo va a sacar el Zigger por la mitad de precio. Mismo coche. Bueno, pero eh, el problema, el Zigger ya ha salido. El problema es que no se sabe si va a llegar a Europa todavía. Así que habrá que verlo. Eh, ¿Dónde se puede mirar la dirección de esos concesionarios nuevos? En la web de MG España. Mgmotor.es. En Castilla y León estamos pelados. Sí, pero Andalucía también estaba muy pelado porque solo estaba Sevilla y fíjate hoy todo lo que ha abierto. ¿eh? O sea, hoy ha abierto Jerez, Granada, Huelva. Cádiz y Málaga, que se hice rápido, no serán no del mismo grupo y han aprovechado para hacer la apertura de golpe, pero ostras, la verdad es que la verdad es que ha sido impactante, me ha parecido muy impactante, ¿eh? me ha parecido muy impactante el hecho de eh, la cantidad de concesiones que se han abierto en un mismo día o se han notificado oficialmente. Eh, a ver si se acuerdan de los del norte. Están en ello, eh, me consta. Los de MG, digo. Eh, Gili llegó a Europa. ¿Cómo que si Gili llegó a Europa? Eh, Tú has pasado por un concesionario de Volvo, eso es Gili. Has pasado por un concesionario de Lotus, no habrá muchos. Habrás visto un coche de Lincoln Co., eso es Gili. Habrás visto un Polestar, eso es Gili. Sí, Tarragona desde este fin de semana. Eh, ¿Cuándo nos traen eléctricos de buen precio? Aparte de MG, que quería hacer ruido y promocionarse, ¿el resto de marcas no nos traen? Sí, José, lo que pasa es que tenéis más ansias que paciencia, eh, pero ya os han presentado el Ato 3 eh, y van a venir más marcas. Por ejemplo, el Ato 3 de BID es un coche que viene en principio a buen precio. Eh, Nido delgado, pero es que los fabricantes de coches piensan que como van a vender en Europa deben de colocar precios súper altos. Eh, algunos están muy empanados de precios, eso es cierto. Pero bueno, eh, Javi, muy buenas. Era fila de automóvil de Reus y se presentaron con todos los coches. Me alegro, me alegro. Así que lo he dicho, pero bueno, la fecha de presentación oficial me han dicho que no hay, así que tampoco pasa nada. Eh, Gerardo Martínez, muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenido también una noche más. En USA cuesta lo mismo que en Europa, pero allá ganan 5.000 euros al mes mínimo. Eh, ah, sí, Gili tiene Geometry, es otra de las marcas que tiene, con Geometry Gili todavía no ha llegado al mercado europeo, ha llegado con Lincoln Co, con Polestar y con Volvo, que ya estaba antes, eso es con las marcas por ahora ha llegado Gili. con Geometry todavía no, no ha llegado, este Polestar es muy grande, muy bonito y muy caro, los 3M, sí, muy, 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 es un muy, 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 efectivamente, pero bueno, veremos, veremos, oye, continuamos, noticia número 2. Highways. Sí, tenemos Highways. Tenemos diseño definitivo del Highways. En este caso, el Highways U6. Porque finalmente el fabricante chino, centrado principalmente en la exportación, mercado eh, europeo, eh, principalmente más que el mercado chino, pues ni más ni menos está sacando un coche adelante que se está haciendo rogar, pero que creo que tiene muy buena pinta el IWays U-Shape Sub eh, se ha presentado de forma oficial eh, en China y es el segundo modelo después del U-5 el precio de arranque en China es de 30.590 dólares este modelo Sub tiene unas medidas de 4,8 metros de largo 1,8 de ancho 1,64 de alto y una distancia entre ejes de 2,8 metros bastante parecido pero empiezan 30.000 euros, o sea, empieza en la mitad de precio que podría empezar, en este caso, el eh, Polestar que hemos visto justo antes. Eh, Incorporan un único motor de 160 caballos, ya estamos hablando de cifras eh, bastante más ajustadas, 214 caballos de potencia, eh, que dan un tor máximo de 315 Nm y una aceleración de 0 a 100 en 6.9. Viene en su versión estándar con una batería de 63 kilovatios hora, que en ciclo chino hace 505, o sea, 400 homologará en Europa. Y los clientes pueden actualizarlo a un paquete de baterías de 72 kilovatios, que en ciclo chino hace 590, así que serán 450 aproximadamente los que homologuen en Europa, por un precio de 18.000 yuanes. Que eso, a ver si puedo calcularlo. Eh, a ver si me sale 18.000 yuanes. Eh, 18.000 yuanes son 2.500 euros. Tampoco es tantísimo precio. Eh, el iWaze U5 carga a, eh, del 30 al 80% con la batería de en 30 minutos, con la batería de 63 kW y llegaría del 30 al 80% en vez de en 30 minutos. Con la de 64, con la de 72, trataría 40 minutos en cargar. Os enseño algunas fotos más de este iWizard 5, porque han mantenido muchas cosas que en principio no sabíamos si iban a mantener, como por ejemplo el diseño interior, esa palanca de, de selector eh, que veis en el centro, muy de, avi de avión para seleccionar la marcha en la que vamos a ir. Un poco extraña, pero que tiene buena pinta. Una pantalla central muy grande con mucha capacidad de visualización. Y en este caso, la pantalla de velocímetro integrada dentro del eh, propio salpicadero del vehículo. Estamos hablando que viene con una pantalla central de 14.6 pulgadas para todos los controles de cabina y demás. Y también con un diseño, pues sinceramente, sub, pero más deportivo. Estamos hablando de un sub que viene... Pues eso, a sorprender con un diseño más grande que el modelo anterior, pero que el modelo base en China va a salir, como os he dicho, por 30.590 eh, dólares. Si hacemos el cálculo aproximado, eh, 30.590 por 1.10 de importación. Perdona, eh, 30.590 más 2.500. Joder. 30.590 más 2.500 de coste de traerlo por 1.10 por 1.21. 44.000 euros, lo más barato que podría llegar al mercado europeo. Este Aiways U6, diseño renovado, más deportivo, más divertido, pero sin duda eh, un coche que no es para todo, todo el mundo. A no ser que el fabricante empiece a sacar precios de verdad muy importantes y muy reducidos en el mercado europeo, es un coche que se va a quedar quizás a un precio excesivamente caro. De hecho, para que os sirva un poco de referencia, Aiways fue capaz de vender en el mercado... Eh, 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 vendió en 2020 2.600 unidades, 3.011 en 2021. Y 1426 en la primera parte de este año. Como marca es mala, no. Lo que no sé es si es que le falta la fuerza de Nio, le falta la fuerza de xP aunque XPen tampoco esté muy brillante, o B y Los coches, como tal, no son malos. La tecnología de fabricación, ensamblaje, batería y todo no es mala. Lo que pasa es que le falta un poco. Eh, o más inversión o más fuerza, pero sin duda mmm, le, falta, le falta volumen. Si, porque si lo ponemos en referencia a lo que han hecho en otros mercados, o otros mercados venden en vehículos eléctricos, este iWays o iWays como marca se queda relativamente corta. Pero bueno, ahí lo tenemos: iWays U6, diseño que ya conocíamos y que ahora se ha confirmado eh, cómo va a ser para mercados internacionales. ¿Parece el Polestar 2? No sé. Es muy bonito. ¿Llegarán pronto microcoches eléctricos Silence? Eh, en principio sí, se dijo que iba a llegar. Eh, Cuasi buenas. Tiene concesión en España, tiene el importador la gente en motos. Eh, José Luis Caballos, muy buenas de San Lucar. Estando por París, me crucé con un trailer cargado de MG4s. Eh, dejo mi like y mañana os veo muy bien. Eh, se comienzan a copiarse entre modelos chinos. Nos vamos a aburrir pronto. Hombre, si Tesla está consiguiendo aguantar tantos años con el diseño del Tesla Model 3 Model Y, yo creo que... Al ritmo que van los chinos, renovamos mucho antes, pero bueno. Eh, Montancia tele, sí. Marco López, muy buenas. Tarragona, nos dieron cuatro o cinco meses de plazo. Pero para concesionario o para o para coche, perdona, es que no, no lo sé. Eh, Carlos, eh, Carlos González, buenas noches, ¿cómo estamos? Él? Van a importar directamente con sus concesionarios porque aquí lo traían la gente en el motos. No lo sé. No lo sé, eh, porque se centraron mucho en cerrar pedidos con compañías de renta car y demás, y no sé cómo quedó la cosa. Eh, José Arcón, muy buen amigo esta marca, tiene que hacer más ruido para ser conocida y que puedan capitalizar en ventas, sí, efectivamente. Eh, más publicidad, más todo, la verdad. Eh, cinco meses de espera para un MG, sí, Edu, eh, tienen alta demanda. En ¿eh? empresas somos oficiales Airways, efectivamente. La gente de. de... De Quasi, en Andalucía son oficiales de Highways y en España el importador, o sea, el importador, el que tiene la licencia de Highways es el grupo Verge El problema es que les faltan unidades. ¿Sabéis de algún evento en Galicia donde presenten coches eléctricos? Ni idea. Lo siento, pero no pillo. Me cuatro, cuatro o cinco meses, nos dijeron. Depende si lo acabas de pedir, si estás en lista de espera o si no. Por un precio de más de 90 euros no es para los. Eh, mortales o para los normales, efectivamente. Si sí, no, el, el, el polestar se, se escapa de precio. Eh, 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 eh. Pantalla estilo Tesla. Ah, vale. Eh, van a un poco corto baterías. Yo lo descarté por eso. MG Tarragona en plazo de cuatro meses. Tengo la reserva en Barcelona MG4. ¿Es posible cambiar la Tarragona? Eh, a mí no lo sé. Pero bueno, en ese caso, quizás no te debería preocupar mucho, porque al final, donde lo compres, mientras estés dentro de tu comunidad, luego el servicio técnico puedes llevar a cualquiera de ellos. Entre Barcelona y Tarragona tampoco hay muchísima distancia. ¿eh? Tampoco, tampoco es tan, tan grave, creo yo. ¿eh? Pero bueno, este diseño tiene casi dos años. Lo enseñaron antes del U6, sí. Eh, pero bueno, han, re han retocado unas cosillas. Ya veremos qué hacen. José Ángel, buenas noches. Oye, avanzamos. Nos vamos a noticia número 3. ¿Eh? Que es una noticia curiosa del grupo Volkswagen. Creo que mañana os voy a tener que contar una noticia muy negativa del grupo Volkswagen. Pero esta es positiva. ¿Por qué? Porque Volkswagen va a invertir 2.400 millones con el fabricante chino Horizon Robotics. ¿Por qué? Porque van a crear una joint venture con Horizon Robotics. Para crear una compañía independiente. En la cual Volkswagen tendrá el 60% de la misma. Y... Horizon Robotics tendrá el 40% restante. En este caso, 2.400 millones de euros, que no es poco, es lo que va a invertir en este caso Volkswagen. ¿Y para qué? pues para que Horizon Robotics le fabrique en China procesadores para sus próximos vehículos, no solo eléctricos, sino también modelos de combustión. Esto es lo que está apostando mucho Volkswagen, dándose cuenta de que en el mercado europeo, ya sea por coste de energía, ya sea por tantísimas otras cosas, eh, no pueden, no pueden, y en este caso, pues van ni más ni menos a sacar adelante una Joint Venture nueva. Esto no es nuevo para Volkswagen, ¿por qué? Porque ya tiene Joint Ventures, entre ellos con el grupo... SAIC con el grupo Jack, con SAIC tiene 50, 50 y de hecho fabrican el Gullin, vale, eh, y también con el grupo FAU, o sea, tiene ya acuerdos con tantos otros. La compañía nueva, la yo invento, se va a llamar eh, Cariad y va a desarrollar chips sobre todo funcionales y también para ayuda a la conducción. Estamos hablando de 2400. Millones que va a meter el grupo Volkswagen en China y que sin duda va a ser una apuesta importante. Veremos cuántos son para conducción autónoma y cuántos son para vehículos eléctricos, pero es una noticia importante porque posiciona también a Horizon Robotics como uno de los grandes fabricantes de procesadores en China y, y esto seguro que va a enfadar mucho a los americanos, que no les gustaba nada que los chinos tuvieran esta posibilidad o esta capacidad de producir sus propios procesadores y de no tener que contar. Con los eh, americanos para todo este tipo de cosas. Pero, en lo que hay, los chinos están avanzando mucho en la fabricación de procesadores, gracias a maquinaria y tecnología también europea, y tienen capacidades de producción muy altas. Bueno, pues ni más ni menos. Es lo que va a hacer Volkswagen aprovecharse de ello para empezar a producir futuros chips para sus vehículos eléctricos en los próximos meses y años. Así que veremos cómo queda, porque. Eh, me parece una apuesta importante del grupo Volkswagen. Eh, Roberto Gabón, buenas noches. Me pilláis currando, así que todo doy like y me voy a salir. Muy bien, Roberto, que vaya bien. Pr lo primero que encuentran solución al envejecimiento prematuro de sus baterías. Si no, no les va a comprar coches nadie. Y se desaparece como tal. Ya está prácticamente confirmado. Eh, sí, os recuerdo la recall que hay con la degradación de las baterías. Lo hablamos hace dos semanas, prácticamente ya. Eh, no se sabe qué va a suceder porque prácticamente todos los ID3 y ID4 tienen problemas de, de envejecimiento prematuro de las baterías. Veremos cómo lo soluciona eso eh, Volkswagen, pero sí, por suerte, o como suele ser habitual, no se han hecho eco casi nadie. No sé si habéis dado cuenta, ¿no? O sea, de un informe falso inventado hablando mal del MG4, muchos blogs han hecho eco, pero de la recol masiva de Volkswagen, muchos y que sí que se han quejado de lo otro de un informe que es completamente falso y que cuando queréis cualquier día os lo desmonto eh, pues directamente se han ido a, a eso a oye a, a, a callarse de la, de, la de Volkswagen así que veremos qué sucede pero eso es bastante serio y de nuevo Volkswagen peca en ese caso de trabajar con baterías de LG que tantos y tantos problemas ha dado hasta ahora un fabricante serio chino que desarrolle tractores para agricultura David Bosner Siento decirte que no tengo ni pajolera idea. Ni pajolera idea. Yo creo que sí, porque ya están fabricando cementeras, están fabricando portacontenedores, bueno, fabricando y comercializando porta contenedores y muchísimas otras cosas. Así que supongo que sí, ¿vale? ¿Qué marca de baterías llevan los Volkswagen? En el caso del IE3 llevan LG. Y por eso viene la, la Recall, porque están teniendo unas gradaciones muy rápidas y no saben por qué. Así que veremos qué pasa, pero eso a vos va a hacer pupa. Pero sin embargo esta noticia es bastante positiva, su alianza con Horizon Robotics, marca china. Así que veremos cómo avanzan las novedades de Horizon Robotics. Oye, nos vamos a noticia que va a ser rápida, que tiene que ver con Huawei, o mejor dicho, con Aito, la marca que Huawei respalda. En este caso es un fabricante de coches que ya presentó este Aito y que, como noticia rápida, en el mes de septiembre entregaron ya 16.000 coches. No está nada mal. Y ya han anunciado que tiene una capacidad mensual ahora mismo de producir 20.000 coches para un fabricante nuevo respaldado por Huawei, que acaba de sacar su primer coche. Estamos hablando ya, perdón, de una capacidad de producción de 20.000 coches mensuales. No está nada mal cuando tenemos otros fabricantes más grandes como XPen que no están entregando ese volumen de coches. Así que Huawei y Aito, que es la marca a la cual financiera y tecnológicamente soporta eh, Huawei, pues ni más ni menos está dando buenos resultados. Veremos cómo van los próximos meses y cómo avanza. Pero ya os digo que me parece muy interesante la evolución que está teniendo Aito eh, para ser una marca tan joven y conseguir un volumen tan alto los primeros meses de vida de la misma. Os he dicho que iba a ser rápida, ¿eh? Bueno, vamos a la noticia 5, que me encanta esta noticia. Y diréis, ¿por qué? Pues os cuento por qué me encanta esta noticia. Y es que la noticia número 5 tiene que ver con GAC. Y es que hoy ha sido noticia en China, GAC, fabric GAC fabricante chino. Que ya nos. Bueno, no sé si recordaréis que en septiembre o octubre del año pasado nos dijeron que ya tenía la batería de los mil kilómetros y los cargadores ultra rápidos. Y hubo algún youtuber español que, que dijo que esa batería ya estaba y que, y que iba a destrozar a todas. Yo dije, a mí me sorprende mucho todo lo que están diciendo. Vamos a esperar las pruebas. Meses después no hubieron pruebas no, y, a día, y un año después no, no tenemos nada. Bueno, pues lo que sí que ha, ha confirmado oficialmente eh, GAC, sobre todo a nivel de la firma Ayon, de la submarca, es que ya tienen su segunda fábrica o planta de producción de vehículos que entró en producción el día 12 de octubre. La nueva planta, estamos hablando de que va a tener una capacidad de más de 200.000 coches anuales, lo cual haría que entre las dos plantas, la familia Ayon en China pueda tener una capacidad de producción de 400.000 unidades. Lo cual no está nada mal para un fabricante chino como GAC. Así que 200.000 coches de un fabricante que en dos años más espera llegar a los 100.000 anuales, si no es antes, demuestra una capacidad de crecimiento importante. Eh, GAC vendió en el pasado mes de septiembre 30.016 coches. Eh, lo cual supone un incremento de un 121% con respecto al mes pas a, al, al mismo mes del año pasado. Y este modelo, el Ion Y Plus, se vende eh, por 19.500 dólares. Es un coche que viene a un rango de precio muy parecido del MG4 en China. Y si GAC quisiera llegar con este coche al mercado europeo, tiene dos formas: venir por sí misma. O que lo venda Toyota. Porque Toyota y GAC también tienen un acuerdo muy bueno en China. Donde fabrican... Eh, GAC le fabrica coches a Toyota. Toyota le vende tecnología. Y quizás esa Joint Venture. Que lleva bastante tiempo funcionando. Entre GAC y Toyota. Pueda tener buenos resultados. si en este caso. Que mmm, la llegada a Europa. De esta gama. Más asequible. De vehículos eléctricos y que están teniendo muy buena aceptación en China, por ni más ni menos pudiese llegar de la mano de un gigante como Toyota, que aunque sabemos que no está apostando mucho por los vehículos eléctricos, sin duda podría hacer pinitos importantes eh, en los próximos meses. Así que muy bien por GAC, un crecimiento de producción muy bueno. Y oye, esto es todo crecer, crecer y crecer. ¿Qué os parece? Eh, 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 eh. Ah, sí, los de Volkswagen decían que lo hacían en Pispas, sí, sí. A ver, hay, mucha, hay mucho trabajo para hacer un coche eléctrico. Hoy me monté en un bus eléctrico BID. Sí, me lo has dicho por mensaje privado. Creo que te he respondido. Si no, perdona. Eh, son, van bien, ¿no? Porque has dicho, yo no, yo no he subido. Yo he estado mirando mini retroexcavadora eléctrica y hay muchísimas máquinas chinas. No, es que no tengo ni idea, Manuel, de ese segmento. ¿Para cuándo de MG en Extremadura? Pues no lo sé. Mm. Eso depende sobre todo de los grupos automovilísticos que hay en Andalucía, que hay en Extremadura, perdona. Así que veremos. Eh, Javier de Ríos, gracias, Nino Delgado. Ese faro está diseñado para romperse siempre, no importa cómo sea el accidente. Siempre le vas a dar al faro. Eh, sí, el truco es no tener accidentes. Si tengo entendido que los ID-58 son el ejército el 34, son CATL. Están llamando a todos. No tengo muy claro que los 77 sean de CATL, porque CATL no tiene una recall de baterías en ninguno de sus modelos. Así que veremos. Eh, buena noticia: 100 concesionarias, sí, 100 para finales del año que viene o mediados, no lo saben todavía. En mi ciudad están montando unas bases de carga de vehículos eléctricos, son con placas solares en un centro comercial. Se nota el cambio, Alfredo, sí. Claro, es que si lo está montando con placas, mmm, igual es la gente de, de Thunder, ¿eh? porque no hay muchos que las monten con placas. O oh, lo de BD hace cuatro meses actualmente fabricando ¿cuánto? unas cifras, eh. B hace en cuatro meses actualmente fabricando EVs. No, no he entendido, Edgar, perdona. Miguel Ángel, tengo una pregunta que hacerte, Alejandro. Cuando un coche eléctrico retiene a soltar el pedal de freno, ¿se enciende la luz de freno? Sí. Se enciende la luz del freno, sí. Siempre se produzca una desaceleración. ¿Me explico? Si es en un microsegundo, no. Pero en cuanto empiezas a perder, vas a 50 ya de repente vas a 48, 46, 45, el coche detecta que se está desacelerando y entonces se enciende, sí. Eh, ¿Se viene como eh, com Toyota? ¿Subirá el precio? Bueno, veremos. Marco López, eh, sí, si, ah, vale, perdona. Eh, te mandé un privado al Instagram MG4. Eh, CRJ, eh, creo que te he contestado. Eh, ese informe es de una empresa valenciana, os lo, os lo contaba antes de ayer. Ese informe es falso. O sea, ese informe es como el caro billar. Se paga. Y si te fijas, los peores calificados son los que más interesan destapado. El Smart 1 y el MG4. Pero son los que no pagan publicidad. Porque el, M el eh, MG no les va a pagar publicidad y eh, el Smart One todavía no sale oficialmente y por lo tanto no hay que de publicidad. Y sin embargo, los mejores valorados son los que menos se venden. Y encima todos de combustión. Y además que conozco quienes elaboran ese informe y llevo viendo meses y meses. En este caso os llama la atención porque es el MG4, pero se inventan los informes. O sea, esto es una, es una puja al mejor postor cada mes y ya está. Ah, ni más ni menos. Igual que veis al MG4 como candidato para mejor coche del año 2023, no lo va a ser porque MG Europa no va a pagarlo. Es así de claro. O sea, que os olvidéis de esas cosas. Que simplemente son informes que se hacen al mejor postor. Y ya está. Y si quisiese MG y pagase, el MG viene sería el mejor valorado. Pero ¿para qué entrar en ese juego? Lo que hay que hacer es demostrar que ese tipo de panfletos que no son informes. Son falsos. Está. No hay más. No tenías la contestación. No pasa nada, CRJ. Es que lo comenté antes de ayer también. José Marco buenas. Hoy me han vuelto a atrasar la prueba de g el viernes que viene. Me dice vendedor que somos casi todos de fuera. Pero los sábados no hay pruebas y es un poco Valladolid. Pues bueno, apretarles. No puedo decir mucho más. Eh, Javier de los Ríos. ¿Vas a probar el nuevo Niro? Supongo que sí. Yo lo he comentado con la gente de Kia en Valencia. Ya veremos. Pero en ese informe, ¿cómo van a hablar si no se ha vendido aún? Que se lo inventan. Que de verdad, que no tiene ningún nada científico atrás, que se lo inventan. Eh, Juan Daniel, muy buenas. Eh, Edgar Chaparro, 400.000 V es la capacidad de VG fabricando durante cuatro meses a día de hoy. Ah, sí, sí. Vale, vale. Eso sí. Eh, por cierto, Alejandro, te he enviado un privado con la foto. Sí, lo he visto, ti Luego te responderé y mañana publicaré. Muchas gracias por enviármela. Así que sí. Bueno avanzamos lo que contarán son las ventas como siempre si lo que cuentan son las ventas ah, por eso también Tesla también recibe muchos palos de la prensa escrita tradicional porque como no les pagan nada por publicidad pues les tocan las narices y ya está pero bueno ahora voy a ser yo el que le va a tocar las narices a Tesla porque amigos en la noticia número 6 ya se ha visto al Tesla Cybertruck teniendo que ser remolcado y en este caso, averiado, amigos. Sí. ¿Y es grave? No. Sinceramente, no es grave. Lo que me sorprende es que después de tantos años que lleva de retraso este camión que se presentó en 2017, que estamos en 2022, que hace un año y pico sí empezaron a entregar las primeras unidades, según decía ya el CEO de Pepsi, y que todavía no se han empezado a entregar, cuando empiezan a hacer pruebas reales en calle, se estropea. Pero bueno, estas imágenes han sido captadas por otro camionero, como veréis a continuación, y en el cual se ven a eh, un camión de eh, Tesla, un semi, eh, bloqueado en una rampa de acceso a una autovía con un tráiler eh, que estaba remolcando y que en este caso, pues se ha quedado a media subida. No se sabe muy en qué fallo ha tenido. Pero también os digo una cosa: para eso son las pruebas, para tener fallos y para comprobar. Que ese fallo se pueda subsanar y que no sea un problema mayor cuando tengas el tráiler cargado de producto y esté en manos del cliente. Eh, en este vídeo aparecen las imágenes donde lo veis ahí al fondo, eh, porque luego el camionero se para, no sé el motivo, no sé si es que lo ve de lejos el, el, el camión de Tesla parado o qué, y le toma unas imágenes y es que el, el tráiler de Tesla estaba empezando a hacer una incorporación a la autovía, y se quedó tirado este camionero, súper curioso por lo que está sucediendo, decide en medio pararse y nos muestra unas imágenes en exclusiva donde el camión de Tesla se queda parado y es que el, no, no sé si el, si el que está fuera es que ha tenido que recoger su carga o, o qué ha sucedido, pero se ha quedado en medio de la rampa de acceso que han tenido que cortar, yo creo que es casi que ha sido que el otro trailer para no comerse el camión de Tesla... Que se ha quedado parado ha tenido que salirse de la carretera. Yo creo que el camión de Tesla no lleva ningún tipo de carga. Yo creo que simplemente se ha salido porque el camión de Tesla se ha quedado tirado en una curva de incorporación, no tenía más espacio y, y el otro camión ha tenido que seguir recto. Así que no iba ni con carga. Pero sí, se ha quedado tirado y algo ha sucedido. No se sabe muy bien el qué, pero algo ha sucedido y es que el Tesla, aquí ves, aquí lo, lo, los ha cazado y sí, pues ha tenido algún problema. Pero oye. Los problemas están para eso, y, y lo digo muchas veces: las pruebas están para eso. Que se estropee hoy ese tráiler no es importante si luego consiguen que el día que esté en manos del cliente, eh, cargado de Pepsi, por decir algo, eh, no se estropee igual. Pero bueno, es llamativo que un vehículo que lleva en teoría todo tiempo en pruebas, que ya estaba acabado en teoría para diciembre del año pasado y lleva un año todavía, después siga teniendo este tipo de problemas que puede ser un problema menor, que puede ser un problema de un fallo de una celda, de un problema de software, puede ser miles de cosas. Pero lo curioso es eso, que lo han cazado y sí, efectivamente, el Tesla eh, Semi, pues ha tenido un pequeño fallo, del cual no sé si el OMAS más, porque no he visto Twitter en el día de hoy, eh, pues ni más ni menos va a ver que... Eh, no sé si habrá algún tipo de respuesta no, pero oye, un pequeño eh, incidente que no debería pasar a mayores y que en este caso, pues los han cazado muy bien. Gracias a otro camionero que los ha pillado justo en la rampa por donde se tenía que incorporar el Tesla Semi. Así que súper curioso. Seguro que Tesla ayer el programa no ha he hecho ninguna gracia estas imágenes de este otro camionero. Pero lo dicho, ahí se ha quedado bloqueado con las ruedas completamente delanteras giradas, pero no sabemos más. No parece que haya tenido un tipo de accidente, pero sí se ha quedado tirado. ¿Qué os parece? Una anécdota principalmente, ¿eh? Alex, no hagas caso a la gente que quiere destruir MG. Son coches cojonudos y yo lo, lo he confirmado conduciéndolos. ¿El cable de carga tipo 2 que te cobran con MG es el mismo que nos regalan por tener hecha la preserva? Creo que sí, creo. Se ve el odio de los que no quieren cambiar al vehículo eléctrico. Sí, pero no les va a quedar más remedio que asumirlo, efectivamente. A mí me dijo el comercial que el cable de carga y el normal para el enchufe van incluidos, pero eso. Que cuatro meses. ¿Cómo, cómo? Que el cable de carga y el normal para el enchufe van incluidos. Que yo sepa, ¿no? ¿Sabrás algo de los barcos cargados de MG que están llegando a Europa? En teoría ha llegado uno a, a Bélgica hoy. Pero no sé más. Chusco 36, muy buenas, Ángel Mongay. Tardé, pero llegué. Muy buenas, Ángel. Bienvenido. Así que lo dicho. Continuamos. Noticia. Eh, noticia. O sea, es y 45. Tampoco vamos tan mal de tiempo. Noticia número 7, que tiene que ver, en este caso, noticia número 7, con Tesla, y es una buena noticia. Os conté aquí, hace un mes, creo, aproximadamente, ya no recuerdo exactamente la fecha, y yo lo conté en un vídeo, no en un directo, esta noticia de Tesla, y es que lo conté en septiembre, o sea que sí, prácticamente fue el 10 de septiembre o el 11 cuando lo conté, o sea que prácticamente hace eh, un mes. Os conté que se habían descubierto dentro del código fuente de los vehículos Tesla algunos códigos que podrían dar pistas de que Tesla estaba adaptando el software para que los coches actuasen de una forma distinta cuando hacían las pruebas de seguridad, tanto en China como en Europa con las pruebas Euroncap. Esto lo, pro, lo eh, proporcionó información un hacker donde aparecían los códigos de testeo y se barajó la posibilidad, que yo dije que es de hecho... Podéis ir a ver el vídeo. Dije, espero que no sea eso, que Tesla había preparado un software especial que reconocía que cuando estaba haciendo una prueba de Roncap o tenía eh, un, una localización cercana a una estación de Roncap. El coche se comporta de una forma distinta a la que se comporta cuando el cliente lo usa. ¿vale? ¿Qué podría hacer? Pues tener unos sistemas mucho más agudizados, aunque consumiera más energía de la batería, porque no están haciendo una prueba de consumo de batería ni de rendimiento de la batería ni del motor eléctrico, sino de seguridad. Podían haber hecho muchas cosas que pudieran alterar el comportamiento del coche para que funcionase mucho mejor que los coches que luego eh, probase eh, un cliente habitual. Aunque Euroncap compra por sí mismo los coches, eh, existían dudas. Bueno, pues hoy ha salido una información que el propio eh, Euroncap, la propia organización Euroncap, ha confirmado que no han sido capaces de encontrar ningún tipo de código especial que acepte que afecte al comportamiento de los coches durante las pruebas, ni de GPS, ni de modificación del comportamiento de los vehículos con las pruebas de crash, de accidente. Por lo tanto, todo parece indicar que no ha habido ningún tipo de manipulación y que Tesla, a pesar de esta falsa alarma que generó bastante revuelo, porque si hubiera sido cierto Hubiera sido un escandalazo tremendo al estilo del Dieselgate, ¿vale? Porque hacía algo parecido. El Dieselgate era para engañar los, las, las emisiones de gases de los vehículos, pero en este caso era para engañar a los eh, probadores de los vehículos, y que en este caso, pues parece que no ha sido así y que no hay ningún tipo de. Evidencia, lo ha dicho así textualmente Euroncap en una nota de prensa, y que por lo tanto los coches de Tesla en principio están completamente limpios, que no pasa nada con ellos y que no están falsificando ni intentando falsificar los resultados de las pruebas Euroncap, ni en CAP ni de otras eh, regiones del mundo. Así que me alegro mucho porque sería muy malo para todos los vehículos eléctricos, pero especialmente para Tesla. Así que lo he dicho, buena noticia para Tesla. Os leo. Carlos, un comercial de Samboy, no el mío, el otro, me saltó... a esperar. En mi pueblo tenemos 14 cargadores. Joder, macho. Antonio, ¿qué pueblo es ese? Confiesa. ¿Qué pueblo es ese? 14 cargadores. Envidia. Eh, ¿De qué parte...? Eh, Carlos, te pregunto, ¿de qué parte de Tarragona eres? Creo que los comerciales nuevos tienen buenas intenciones y poca información fiable. Eso puede ser. Yo me acuerdo del modo Euroncap. Sí, sí. <coughs> Así que parece que no es un problema. En Tarragona, ciudad que yo soy de Torre de Embarra, estaba en la fila de Reus, me dijo lo mismo. Eh, ¿Siguen siendo los más seguros? Sí, sí, en la prueba. el este es la modelo Y, la prueba en Europa eh, dio el mejor resultado para adultos y para niños en las pruebas de seguridad con... de colisiones. O sea que sí, sí, sin ningún tipo de problema. O sea, por suerte no ha saltado ningún tipo de, de escándalo con eso. Ah, lo cual me alegro bastante. No, no consigo comprar un coche EV y que, no den para, y que no te den para cargarlo. Pues los Tesla nuevos ya no lo llevan y muchos fabricantes ya no te venden los cargadores de viaje. En martorey en Martorey, pero el de El que ha dicho antes era Antonio eh, Martorey. Yo creo que tiene más de 17.000 habitantes. Martorey no es pequeño. Siempre tiene que estar dando explicaciones. Hombre, ten en cuenta, madu primero, es la primera y la más grande a día de hoy de vehículos eléctricos. Es la más investigada. Es sobre la que más está la lupa. Por lo tanto, para lo bueno o para lo malo, tiene que dar eh, respuestas siempre. Por cierto, también os digo que las acciones de Tesla, ¿cómo van? Hoy están subiendo hasta los 220, han subido un 1,70%. Los últimos cinco días han bajado un 5,6% en el último mes han bajado un 26 un 27% y en los últimos seis meses incluido el split incluido el split normalizado han caído un 32% o sea que tesla lleva un rally de caída importante y que bueno Esperamos que lo consigan corregir y consigan sacarlo adelante la acción. Que, bueno, muchos analistas dicen, quizás más por interés propio que otra cosa, que es un valor súper infravalorado, pero lo cierto es que está en, en, en cifras mmm, no muy buenas, la verdad. Genera desconfianza porque pueden hacer modificaciones o no en su, en su, es un problema. Sí, de hecho, ya en su momento hubo rumores, mi pueblo es Cardeus de Montbui Joder, pues 10.000 habitantes, tantos cargadores que, que envidia. Eh, en más, no 25.000 habitantes. Eh, saltó en su momento que se sospechó también de Nio, en un momento dado, por un accidente producido con la conducción autónoma en, en China, de una persona famosa, que se habían borrado de forma remota de información. Claro, es que, es que la tecnología está ahí. Y eh, los softwares son tan complicados y tan enrevesados que se podría hacer muchísimas cosas, sin duda. Eh, ¿Sabéis si Thunder tiene previsto abrir más cargados en la comunidad valenciana? Porque únicamente creo que tiene dos. Sí, ahora mismo tiene dos. Sí que tienen previstos abrir más. Sí. sí. Luego no sé son los plazos, pero sí. Tienen previstos abrir más. Así que veremos. Oye, y nos vamos a ir ya a la última noticia del día de hoy. Que es la número 8, que tiene que ver con BMW, amigos. Buena noticia de BMW, que sigue los pasos de Tesla. Sí. Y los pasos con la gamificación. En este caso, BMW, par a, bueno, BMW ha llegado a un acuerdo de partnership con Airconsole para desarrollar juegos casuales para sus vehículos eléctricos y que empezarán a ser mostrados y posiblemente instalados durante el año que viene en los vehículos de BMW. El objetivo, ni más ni menos, es amenizar los tiempos de espera de los eh, dueños de los coches cuando tienen que estar cargando. Ellos o de sus hijos, ya veremos, y que permitan ni más ni menos tener juegos divertidos y entretenidos como tiene Tesla para matar el tiempo en un viaje largo, con los tiempos de carga, no siempre pasear, pues es lo que apetece si pues, todo está lloviendo y tienes que quedar entre el coche si llueve o hace mucho frío, pues quieren incorporar también videojuegos que además sean cruzados, que puedas jugar en el móvil, que también puedas utilizarlo en el ordenador de la pantalla del coche y quizás poder y utilizar algunos de los puertos USB para mandos y hacer que sea más fácil y divertido jugar con ellos así que BMW también se suma a lo que ya hizo Tesla en su momento de permitir una gamificación cada vez más eh, más bueno más divertida ni más ni menos una gamificación una forma de divertirse una forma de vivir también con un vehículo eléctrico, tiene unas características distintas con respecto a las paradas, y en este caso es un método distinto. Así que ya veremos cómo avanza, si más fueran que se suman. Y estas serán todas las noticias que tenía para vosotros en el día de hoy. Opiniones, comentarios, sugerencias, preguntas. ¿Qué me contáis? A ver, qué os leo. He visto el vídeo del MG4 y me he reído mucho. Y, y no soy el que más. no soy el que, Yo he visto el vídeo del MG4. ¿Qué vídeo del MG4? Perdona. José, no sé a qué te refieres. Eh, y no soy el que me lo compraría. Sador March, muy buenas. Marco López, muy buenas. Y todo el mundo dice que son para los niños. Jaja, ja, sí. Salvador Mars, buenas noches. Pues amigos, esta es toda la noticia que tenía para vosotros hoy. Sinceramente, gracias a todos por pasaros por aquí. Mañana viernes habrá directo. Eh, y veremos más noticias, más novedades. A ver si los chinos empiezan ya a despertarse. Porque la verdad es que llevaban unos días muy apagados. Y a ver si tienen más novedades y más actualizaciones. Para los próximos días, porque están relativamente tranquilos. La semana que viene van a empezar a llegar también modelos nuevos de vehículos eléctricos a China, a España. Y a ver si os puedo contar más sobre ellos. Si sí, todo el mundo dice que son para niños. Eh. Eh, Iván Brito, buenas noches, Alejandro. Saludos de Tenerife. ¿Por qué el fabricante MG no permite el MG4 para taxi? no lo sé, hay fabricantes, de hecho hay fabricantes como Toyota que permitieron unos coches para taxi y que luego dejaron de permitirlos, muchas veces es por imagen de marca, ¿eh? Iván Brito muchas veces es por imagen de marca pero muy bien no lo sé sinceramente, muy bien no lo sé eh... Firebird, solo he probado un par de veces los nuevos los juegos del M3 del Model 3 no te atraen. Bueno, si pusiera un cyberpunk y demás, sin duda sí que sería más interesante. Pero bueno, es cierto que mucha gente, pues no siempre le atraen eh, ese tipo de, de juegos. Pero oye, no no tiene que haber mm, quórum o que guste para todos todos los juegos y demás. Bueno, yo puedo entender que para algunas personas sea un peñazo pero que para las otras sí que sea interesante y que pueda bueno pues tener a los niños he visto gente para sacar cargar en un supercargador y dejar a los niños jugando mientras él estiraba las piernas o ella estiraba las piernas y hacía una llamada o sea que no me parece tan raro pero bueno hay gente y tiene que haber gente para todo pues amigos nos vamos a ir a descansar que ya son las 10 menos 4 minutos vamos empezado un poco antes llevamos 58 minutos una hora exacta y, y nos vamos a descansar. Buenas, llego tarde, lo veo luego. Solo decir que Mejere de Cádiz no abrieron no, hoy. Yo fui a verlos la semana pasada. Bueno, oh, Tarragona también el, el sábado y el domingo tenían información. Oficialmente están abiertas. Eh, es más de estrategia, ya por eso es más, es más difícil, pero bueno, encantará a todo el mundo. Pero oye, por lo menos algo de entretenimiento en el coche siempre viene bien. Lo dicho, amigos, nos vamos a descansar. Mañana más y seguro mejor. Que tengáis feliz noche. Mañana más vídeos y más pruebas y más cosas. Chao, chao. Bride, let's have some fun oh this